¿Cuántos estuvieron el año pasado en el Festival de las Culturas? Excelente, estuvo excelente y este año va a estar mejor. Así que estoy necesitando capitanes de sus países. Por ejemplo, si usted quiere que su país esté representado allí, necesito de que usted diga: pastor, yo quiero ser el líder de esa mesa y ayudar a que todo se organice con las banderas, los colores, las comidas y todo eso. Así que necesitamos voluntarios. Así que si usted dice: pastor, yo quiero participar, bueno, al final del servicio búsqueme y dígame: yo quiero ser uno de los que esté organizando nuestra mesa. Así que hoy tiene que venir a mí. Si no viene a mí, yo voy a ir a usted. y lo voy a asignar con mi dedo para que usted sea el capitán, para que hoy ya tengamos la lista de los capitanes de los países. Dios, va a ser afuera, a menos de que el mal tiempo lo dictamine. Pero si llueve o algo, tenemos mucho espacio dentro ahora, gracias a Dios, donde podemos hacer también. Allá el Ministerio de Niños es más grande y podemos hacer eso allí también. Así que por espacio no nos vamos a preocupar. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado discutiendo durante este tiempo. ¿Y cuántos han sido bendecidos de parte de Dios con lo que Dios nos ha estado dando? Yo personalmente he sido muy bendecido. Hablar del Espíritu Santo es una de mis pasiones y yo creo que debería ser también la suya. El Espíritu Santo es nuestro amigo fiel, pero también es nuestro consolador, es nuestro ayudador, Él es nuestro empoderador, Él es el que nos guía, el que nos da sabiduría, el que nos sana, el que nos levanta, el que nos anima, el que nos exhorta muchas veces y el que nos lleva de su mano. La Biblia dice que Él es el paracleto. El paracleto literalmente significa alguien que ha sido llamado para estar a su lado, para que camine con usted, para que lo lleve en el camino de su vida. O sea, que usted no está solo. Cuando Rey estaba hablando, él decía que vamos abajo o arriba, donde quiera que vamos en nuestra vida, vamos con Él. Y Él nos lleva de nuestra mano. Así que eso es algo para estar agradecido. ¿Cuántos están agradecidos por el Espíritu Santo? Amén. Bueno, hoy vamos a entrar a nuestro siguiente tema sobre el Espíritu Santo y vamos a estar hablando sobre dos dones del Espíritu que son grandiosos y son a los que a la mayoría de las personas más le gusta. ¿Por qué? Porque son los dones de poder. Estamos hablando del don de milagros y el don de sanidad o el don de sanidades. Interesantemente, la palabra el don de sanidades es una palabra plural porque nosotros creemos que existe más de una enfermedad, ¿cierto? Y yo creo firmemente que Dios le da capacidades a su pueblo para que fluya en diferentes dones de sanidades. Hay personas que quizás oran por el que tiene dolor de cabeza y no sucede nada, oran por el que tiene dolor de estómago y no sucede nada, oran por el que tiene algún tipo de dolor crónico y no sucede nada. Pero cuando oran por alguna situación espiritual, los demonios huyen y son liberadas las personas. Cuando oran quizás por el cáncer, son sanados. De manera que Dios empodera a las personas con ciertos dones dentro de un mismo don. Por ejemplo, hay personas que pueden moverse en un don específico en un momento específico. Y yo creo que el Espíritu Santo nos da o fluye con sus dones dependiendo de la necesidad que haya en la audiencia. Si, por ejemplo, estamos en un lugar donde se necesita un don de sanidad, él va a fluir a través de ese don. Pero si en ese lugar no hay enfermos, sino que hay simplemente necesidad de dirección, necesidad de tomar decisiones, pues él va a fluir con el don de sabiduría o quizás el don de una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo va a fluir. Y la otra cosa es que el Espíritu Santo va a fluir como Él quiere y con quien Él quiere. No se trata de que yo tengo el don de esto, yo tengo el don de aquello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da a cada uno conforme a como Él quiere. Él le va a dar el don a usted que Él quiera y Él puede usarlo usted como Él quiera.
De manera que no podemos jactarnos y decir, yo tengo el don de sabiduría o yo tengo el don de sanidad y nos sentimos de alguna manera más grandes que otros. No existe eso en el reino de Dios. De hecho, el orgullo es exactamente lo que va a prevenir que el Espíritu Santo fluya. De manera que debemos ser simplemente humildes, agradecidos y entender que Él va a fluir como Él quiere. Él va a usar a cualquier forma. En la Biblia, Dios usó hasta un burro para hablar y para traer su mensaje. Así que, diga conmigo, yo quiero ser aunque sea un burro para que Él me use. Lo cierto es que el Señor quiere usarnos y ese es el tema principal, que nosotros podamos entender que Él quiere usarnos para el avance de su reino y para la edificación de su iglesia. Entonces yo quiero que hoy entremos ya en tema y hemos hablado del Espíritu Santo y entendemos que el Espíritu Santo es definido en la Biblia como en el Antiguo Testamento con la palabra Ruah. En la palabra hebrea, la palabra griega es neuma y son simplemente la palabra usada en las Escrituras para definir al Espíritu Santo. La presencia personal de Dios dentro de nosotros. Cuando Dios le dio vida a Adán, la Biblia dice que él respiró en él y el hombre vino a ser un hombre, un ser viviente. Lo que respiró fue un ruá, su espíritu, para que él viviera. Hablamos de diferentes dones. Y una de las cosas que hablamos la semana pasada fue dones de manifestaciones. Hablamos de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Y estuvimos incluso practicando lo que era el don de profecía. ¿Se acuerdan que pasamos a unas personas acá? Y ustedes incluso pudieron hablar sobre ellos y darle palabras de ánimo, palabras de conocimiento o incluso palabras proféticas. De manera que no solamente el pastor tiene la capacidad de fluir en los dones, sino usted también. Diga conmigo, yo también. Usted puede fluir en el don del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo quiere usarlos a todos. A todos. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Entonces, para comenzar, vamos a ir a ponernos de pie y vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en 1 Corintios 12, 27 al 31. 1 Corintios 12, 27 al 31. Y ahí está. Si lo puede leer conmigo, vamos a leerlo todos a la vez. Dice, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. En la iglesia, Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros, pero también eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. No todos son apóstoles, no todos son profetas, ni todos son maestros. Siguiente. No todos pueden hacer milagros, ni todos tienen el don de sanar a los enfermos. No todos pueden hablar en lenguas, ni todos pueden interpretarlas. Busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideran mejores. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que hoy tú puedas hablarnos y que puedas enseñarnos y que puedas transformarnos a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Dígale a la persona que está a su lado, ¿estás listo? Aleluya. La Biblia dice que nosotros se nos ha dado al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos llene, para que nos ministre y para que nos use como instrumentos en sus manos. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy es acerca de milagros. Y una de las cosas que es interesante tomar quizás en consideración es el hecho de que nosotros como iglesia de Cristo deberíamos ver milagros, deberíamos ver sanidades de una forma regular. No deberían ser esporádicos, no deberían ser momentáneos, no deberían ser cuando haya una campaña o cuando venga un gran profeta o cuando venga alguien invitado. Deberíamos ver todas esas señales, esos milagros de una manera diaria y continua.
¿Por qué? Porque el mismo espíritu que habita en los grandes eventos de sanidad y evangelístico es el mismo espíritu que habita en nosotros hoy. Y si el Espíritu Santo está en mí hoy, literalmente yo puedo obtener lo que obtengo en una campaña de sanidad. Lo puedo obtener hoy, ¿por qué? Porque es el mismo espíritu que se mueve en mí. Ahora, ¿por qué es que yo a veces puedo obtener un milagro en una campaña, en un evento específico y no en un servicio regular de la iglesia? Yo le voy a decir por qué. Es por la expectativa. Es por la mentalidad de expectativa que tengo. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos por fe. Y la fe es algo que tú y yo podemos usar para obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que sucede con nuestra mente es que a veces nosotros dictaminamos cómo nosotros vamos a creer y cuándo nosotros vamos a creer, dependiendo de las circunstancias. Si viene, por ejemplo, profeta Ed, como vino hace 2 semanas, nosotros venimos con una expectativa de recibir una palabra de Dios. Y esa es nuestra expectativa y muchos de nosotros la recibimos. Pero ¿por qué no venimos con la misma expectativa hoy domingo o el próximo domingo? ¿Por qué no venimos con la misma expectativa de una manera regular, de una manera normal todo el tiempo que nos congreguemos? Es por la mentalidad condicionada que tenemos. Y a veces nosotros padecemos de ciertas cosas, nos faltan muchas cosas y estamos esperando un acontecimiento de Dios en un momento específico cuando Dios tiene la respuesta allí mismo donde tú estás, si tan solo vienes a Él y le crees. De manera que no hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar que nos prevenga de obtener y recibir de Dios. Solamente lo puede determinar nuestra expectativa de recibir. Entonces, si tú tienes expectativa hoy de mientras discutimos este tema de milagros y de sanidades, pues Dios puede hacer algo en tu vida hoy. Todo depende de lo que tú estés dispuesto a creer. Si tú crees en eso, pues eso es lo que vas a recibir. Tú sabes que yo siempre me he preguntado, ¿por qué será que cuando tú sales de Estados Unidos para nuestros países tercermundistas como Centroamérica o Sudamérica, los milagros y las sanidades son algo más comunes que acá, incluso en los países africanos o en otros países del mundo? Y la razón principal es porque hay necesidad, hay hambre de Dios. Y yo creo que cuando nosotros tenemos hambre de Dios, cuando tenemos necesidad de Dios, Dios va a suplir nuestras necesidades. La Biblia es muy enfática cuando dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados. Serán saciados. Entonces, yo pienso que el problema no es si Dios puede o no puede hacer algo. El problema es, tengo hambre de Dios, quiero que Él haga y se mueva en mi vida, quiero que Él actúe en mi corazón, o simplemente estoy aquí cumpliendo con un día más y un checkmark en mi agenda. Entonces, todo depende de nuestra expectativa y yo quiero hoy desafiar tu mentalidad. Yo quiero desafiar tu mentalidad porque yo creo que nosotros tenemos que quizás preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde están los milagros y las sanidades? Y ese es el tema de hoy. Diga conmigo, ¿dónde están los milagros y las sanidades? ¿Dónde están? ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué no suceden acá? Y la razón es porque nosotros estamos muy acomodados en este país. Estamos muy condicionados por el sistema de este país. Estamos muy condicionados por las oportunidades que tenemos en este país. Estamos condicionados por la facilidad de obtener las cosas y eso afecta nuestra capacidad de fe, porque todo lo podemos obtener con un clic o con un movimiento de nuestra mano. Pero cuando tú vives en un país donde las cosas no suceden de esa manera, donde la gente va a la iglesia no porque quiere llenar un domingo más en su agenda, sino porque necesita y está hambrienta de Dios, entonces allí tú verás algo diferente. Yo recuerdo estar en Nicaragua una vez y había una iglesia que había que entrar en caballos, no podía entrar carros ni nada, había que entrar en caminos, en bicicleta o en caballos o a pie. No podías entrar a ese lugar de otra manera y la gente tenía que caminar 2 o 3 millas para llegar a ese templo. El templo estaba construido con paredes de bloque, no tenía techo, de manera que si llovía
se mojaba más la gente adentro que afuera. Entonces, no había nada, pero había un hambre de Dios. Nosotros llegamos y cuando empezamos a ministrar en la música y yo comencé a predicar, comenzaron a suceder milagros sorprendentes que yo jamás había visto en persona. Había personas que estaban desahuciadas, trajeron a un hombre del hospital que estaba desahuciado, ya listo para morir, lo trajeron cargado, no podía ni siquiera moverse, lo pusieron delante de nosotros, oramos por él y el hombre se levantó y comenzó a caminar y fue sanado instantáneamente. Vimos personas sanarse de la vista, un hombre que había sido dañado, su ojo derecho había sido dañado en la guerra allá en Nicaragua y tenía el ojo así como borroso, no podía ver, no podía llorar, se le había roto muchas cosas allí. Y el Señor lo sanó en esa misma noche y comenzó a llorar y comenzó a ver. Pude ver milagros que generalmente uno ve en películas, en videos o en la Biblia, pero no en persona. Y la pregunta que me hacía yo, ¿por qué no vemos esos milagros allá en casa? ¿Por qué no sucede eso allá en Southview, español? ¿Por qué no suceden esos milagros como nosotros lo vemos en otros lugares? Entonces yo me atreví a deducir que es porque nosotros en realidad no estamos condicionados a depender de Dios, estamos condicionados a depender del sistema, a depender del dinero, a depender de nuestros trabajos, a depender de cómo va la economía. Pero Dios no quiere que dependamos de la economía, que dependamos del dinero, de una persona, del trabajo, sino que dependamos de Él, porque la provisión y la promoción vienen de Dios, no vienen del hombre. Entonces es necesario entender que nosotros debemos reubicar nuestra mentalidad y nuestra vista y debemos entender que nosotros podemos creer en Dios. Le voy a enseñar un diagrama, el siguiente slide. Yo le quiero explicar algo y por qué nosotros no creemos muchas veces. Usted sabe que nosotros somos personas tricótomas, diga conmigo tricótomas. Es decir, que tenemos tres partes en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Tenemos nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo físico. Tenemos nuestra alma, que es de donde vienen nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y tenemos nuestro espíritu. Entonces, la mayoría de la información que alimenta nuestra fe y nuestras creencias y nuestra vida y la manera como nosotros nos conducimos, vienen de la información que obtenemos de el cuerpo, es decir, de los sentidos, de nuestro, lo que tocamos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que escuchamos y lo que vemos. Es decir, que lo que hemos experimentado en la vida ha infectado, ha influenciado nuestra manera de creer. Y es de allí de donde nosotros podemos obtener la base de nuestra fe. Entonces, cuando creemos en Dios, la razón por la que a veces se nos hace difícil creer que Dios me va a bendecir, que Dios me va a sanar, es porque he visto, he experimentado cosas que han dañado mi fe. Porque he visto a otros que no se han sanado, porque he visto a otros que han muerto de la enfermedad que yo tengo, porque he visto situaciones que han sucedido y han dañado mi capacidad de creer a Dios. Entonces, cuando Dios me reta a creerle, yo tengo un conflicto, no porque no crea que Él puede, es porque no creo que Él lo vaya a hacer conmigo, porque yo simplemente no puedo creer. Entonces, como no puedo creer, tengo un conflicto en mi corazón y en mi alma, porque Dios quiere moverse, Dios quiere hacer algo, pero yo estoy condicionando su poder, porque en mi mente no me cabe que Él lo vaya a hacer conmigo. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos todo esto. Ahora tenemos el Espíritu y el problema con nosotros es que Dios nos va a hablar no a través de nuestros sentidos, sino a través de ¿quién? De nuestro Espíritu. La Biblia dice, el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, como el Espíritu se comunica con mi Espíritu, y mi espíritu está comunicando a mi alma lo que Dios está diciendo, yo estoy tratando de procesar esa información con mis sentidos. Y ese es el problema. Yo no puedo filtrar lo que el Espíritu me está diciendo con mis sentidos. Es por eso que Pablo es muy enfático y nos dice
que nosotros, lo espiritual se debe discernir como espiritualmente, no carnalmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es por eso que Pablo nos dice continuamente: no caminéis en la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, sino que andad en el Espíritu. Porque cuando nosotros andamos en el Espíritu, allí es donde está la palabra de Dios y la dirección y la directa revelación del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo camino en el Espíritu, yo estoy en contacto con mi Padre, con mi Señor, con mi amado, con el que me creó y el que sabe qué es lo mejor para mí. Entonces, cuando yo camino en Él, Él me va guiando, Él me va diciendo lo que debo hacer, Él me va previniendo de ciertas cosas, Él me cierra puertas donde yo no debo entrar, me abre otras donde debo entrar, hace de que personas se alejen de mí porque no son buenas, atrae otras que sí son beneficiosas para mí, me va a ayudar a tomar decisiones correctas en la vida. Si estoy enfermo, me va a sanar; si estoy decaído, me va a levantar; si estoy en medio de aprietos, me va a defender, Él va a ser mi amigo, me ayuda. Ayuda idónea. Y eso es lo que el Espíritu hace, pero debo ser guiado por mi espíritu y no por mis emociones. Entonces, lo que Pablo nos anima a hacer es que nosotros muramos, ¿a quién? A nuestro hombre, a nuestra carne. Porque cuando nosotros morimos a nuestra carne, entonces vamos a ser vivificados en nuestro espíritu. Amén. Diga conmigo: yo necesito morir en la carne, pero vivir en el Espíritu. Ahora, cuando nosotros hablamos de dones de milagros y sanidades, hay una diferencia entre ambos. El don de milagros y el don de sanidad son diferentes. A veces nosotros vemos una sanidad y decimos que es un milagro, pero en realidad no es un milagro, es una sanidad. Y dentro del don de sanidad hay muchos dones de sanidades específicas. Yo conozco personas que tuvieron un movimiento grandioso de sanidad en el mundo, y ellos confiesan que habían ciertas enfermedades que a ellos, todo el mundo que oraban se sanaba, pero habían otros que no. Entonces, a veces Dios te empodera para tener autoridad o para tener unción para ciertas enfermedades. Y especialmente Dios te empodera en una enfermedad o en una situación donde tú hayas sido liberado. Por ejemplo, si tú tuviste cáncer y fuiste liberado y sanado de cáncer, Dios te va a dar a ti la unción para orar por personas con cáncer. ¿Por qué? Porque tú has tenido una experiencia vívida con eso. A veces quizás tú fuiste liberado de la pornografía, pues Dios te va a empoderar para que tú le hables a otros hombres o a otras personas a que sean libres de la pornografía. Quizás tú fuiste liberado espiritualmente de un demonio. Dios te va a empoderar para que ahora, por gracia, des lo que por gracia recibiste, que es liberar a otros también. De manera que todos somos útiles en el reino de Dios, y como todos tenemos experiencias diferentes, pues Dios quiere usarnos a todos. El don de milagros es un don diferente, no es un don de sanidad. Don de milagros, nosotros vemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, estaba hablando de David esta mañana en la clase de membresía. ¿Usted se acuerda que David dijo que él mató a un oso y a un león antes de matar a Goliat? Y él dijo que así como Dios le ayudó a matar el oso y al león, él podía también derribar y matar al gigante Goliat. Y nosotros nos enfocamos en la onda y cómo mató a Goliat, pero cuando tú te regresas un poquito y empiezas ahora a entender cómo fue que David mató a un oso y a un león, pues eso fue a través de un milagro, un don milagroso. ¿Por qué? Porque con la fuerza humana es imposible dominar a un león o a un oso, especialmente cuando es una osa y tiene ositos. ¿Por qué? Porque son animales que son múltiples veces más poderosos que un hombre. Entonces, la única manera de que eso haya ocurrido es que Dios haya empoderado a David con una fuerza sobrenatural donde haya podido agarrar a ese oso y partirle la quijada, o agarrar a ese león y partirle la quijada o la cabeza y derrotarlo.
Entonces, eso es un don milagroso. ¿Por qué? Porque Dios hace de que algo sobrenatural intervenga para que algo que no puede suceder en lo natural suceda. Otro don sobrenatural, otro don milagroso es cuando Jesús, por ejemplo, le habló a la tormenta. ¿Te acuerdas? Estaba lloviendo, Jesús había caminado sobre las aguas, llega entonces al bote y le dice a la tormenta: paz, cálmate. Y la tormenta en ese momento cesó y se hizo bonanza en todo el lago. Eso es un acontecimiento que no debería suceder. ¿Por qué? Porque el curso natural de una tormenta es que va a llover y va a relampaguear y va a suceder algo fuerte allí. Pero cuando viene el don de milagro, entonces Dios puede interrumpir eso. Yo le contaba a mi grupo esta mañana que en una oportunidad yo venía saliendo de Walmart y yo estaba meditando en los dones de milagros. Yo estaba orando diciendo: Señor, yo creo en tus milagros, creo en tus milagros. Y ese día saliendo de Walmart, estaba lloviendo un torrencial enorme. Esto es una historia real. Yo estoy saliendo y yo me estaba sintiendo un poco enfermo. Y tú sabes que cuando tú te mojas afuera con la lluvia, te puedes enfermar o te puedes poner peor. Así que yo estoy saliendo de Walmart y yo miro la lluvia. Estoy parado en la puerta y estoy mirando la lluvia. Y comencé a creerle a Dios de que Él iba a detener la lluvia. Así que le dije, oré con fe y le dije: en el nombre de Jesús, lluvia, detente. Detente ahora. Hermanos, la lluvia se detuvo al instante. Yo corría a mi carro, estaba esperando el torrencial que cayera de vuelta porque se veía el cielo nublado y gris y las tormentas todavía sonaban. Pero yo entré a mi carro y apenas entré a mi carro, que estaba como a una pequeña distancia, el torrencial volvió a caer justamente cuando entré a mi carro. Eso fue un don milagroso, lo creo firmemente. Entonces Dios puede hacer ese tipo de cosas, Dios puede hacer cosas maravillosas si nosotros le creemos. En la Biblia hay muchos ejemplos acerca de dones de milagros. Y Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. De manera que nosotros podemos creer en que el Señor nos va a ayudar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué creen ustedes que nosotros no podemos ver los milagros y las señales? Yo creo que es por la incredulidad. En primer lugar, porque nos cuesta creer. Entonces debemos eliminar la duda y la incredulidad. Siguiente slide. Debemos eliminar la duda y la incredulidad. Nosotros somos llamados creyentes porque creemos. No porque somos incrédulos, sino porque creemos. Increíblemente, esa es una de las más grandes, de los más grandes problemas del cristiano. Es que somos creyentes, pero el problema número uno es que no creemos. Pero debemos creer que el Señor quiere sanarnos. Y yo quiero que leamos Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6. Y dice: pero Él les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Y Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Y estaba muy sorprendido. ¿Por qué? De la falta de fe. Ahora estamos hablando de Jesús. La Biblia dice que todo el que venía a Él era sanado. Todo el que se acercaba a Él era liberado. Donde quiera que Él iba causaba un revolú, como dicen allá en Puerto Rico, ¿cierto? Causaba un revolú y todos eran sanados, no algunos, la Biblia dice que todos eran sanados, pero por alguna razón Él fue a su pueblo y dice la Escritura que no hizo milagros allí, excepto algunas personas que impuso las manos y los sanó, algunos. Y tú te preguntas, ¿cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, la palabra hecho carne, estaba caminando entre necesidades? Porque no era que no tenían necesidades, tenían necesidades, pero ninguno pudo recibir. ¿Por qué? Porque no creyeron. De manera que Dios está en este lugar. ¿Tú sabías eso? ¿Usted lo cree firmemente? El Señor está acá. Y usted puede irse a su casa con su problema y su enfermedad o lo que usted carga, si usted decide no creerle.
Dios quiere que usted crea, que usted elimine la duda y la incredulidad. ¿Por qué? Porque Él quiere y Él desea. Cuando a Dios, cuando Jesús le preguntaron, Señor, si tú puedes, tú, y si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. De manera que debemos tener confianza en Él. Debemos tener fe y confianza en que Él quiere sanarnos y en que Él quiere librarnos de nuestros, de nuestras enfermedades o de las cosas que nosotros tenemos. La otra cosa es importante recalcar con respecto a las enfermedades es que ya yo fui sanado de acuerdo a la Biblia, ¿cierto? Diga conmigo, ya yo fui sanado. Ya yo fui sanado. Y debo soltar el resentimiento y la amargura para experimentar también esa sanidad. La Biblia me dice en Hebreos 12:15, dice, cuídese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Contaminados. Fíjate que la incredulidad, la falta de perdón y la amargura pueden causar que nos contaminemos. ¿Qué es la amargura? Es cuando te hicieron algo, es cuando alguien te hirió y tú simplemente te sientes irritado por eso que te causaron. Y cuando recuerdas a esa persona, quieres que se la lleve el diablo. Y te sientes mal. Y te sientes que te brota la sangre todo el tiempo. Y cuando piensas y te acuerdas de lo que te sucedió, no, quieres que caiga un rayo y parta a esa persona. Entonces esa amargura te está consumiendo en tu corazón, pero por alguna razón tú vienes a la iglesia y quieres creerle a Dios y quieres confiar en Él, pero por esa raíz de amargura que hay en tu corazón no vas a poder ver el milagro de Dios en tu vida porque hay algo que te lo está previniendo. Y debes perdonar. Debes perdonar. La otra cosa que debemos entender es que a veces Dios quiere sanarte, pero cuando tú te dejas, te desenfocas de tu problema, de tu enfermedad y oras por otros. A veces nosotros pasamos todo el tiempo de oración con Dios orando por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, por lo que yo, pobrecito de mí, Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, a mí, bendíceme a mí, y todo mí. Y tenemos un problema de yo. Y cuando oramos se nos olvida que Dios nos ha llamado a ser intercesores, a orar por nuestros hermanos, a interceder por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hermanos en Cristo. Entonces a veces nuestra sanidad está cuando nosotros oramos por otros. Cuando tú te desenfocas de tu enfermedad o de tu problema y empiezas a orar por la enfermedad de otro, tú muchas veces vas a verte a ti sanado por estar orando por otra persona. Entonces a veces nos encerramos en nosotros mismos que nos cuesta ver que Dios quiere no solamente sanarnos, pero usarnos para sanar a otros. Así que Dios tiene un tiempo perfecto. Dios tiene un tiempo perfecto. Tú sabes que hay dos versículos donde la Biblia, el siguiente slide, me dice acerca de un tiempo perfecto. Y quiero compararlos. Juan 11:4 dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Juan 9:1-3 dice, al pasar Jesús, ve a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esa es otra cosa que tú también debes entender. Muchas veces Dios va a permitir que cosas sucedan, no porque Él no te ama, no porque Él quiere que sufras o quiere que esa persona sufra o quiere que esa persona pase por algo. A veces Dios lo permite porque quiere manifestar su gloria para que entonces muchos más crean en Él. Entonces a veces tú te ves encerrado en una situación y tú no ves sentido. Tú no sabes por qué. Tú no tienes una respuesta clara. Pero Dios te está diciendo ahora que tengas paz y que tengas confianza, que Él está en control. Y que aunque no tengas respuesta, sigas fiel, sigas confiando en Él de que Él va a tener gloria de esa situación. Y muchas veces
No tiene necesidad de que busque qué hice mal, en qué me equivoqué, será que tengo un pecado. Seguramente Dios me está castigando por lo que hice hace 20 años atrás. No te juzgues tanto a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya Cristo te justificó. Él te perdonó y te ha dado una vida nueva. Eres una nueva criatura en Él. Ahora tienes que caminar en nueva vida. Y de que el Señor entonces se manifieste su gloria en tu vida. Otra cosa que debes entender es lo siguiente: las enfermedades, muchas veces nosotros oramos por la enfermedad para sanarnos y para hacer todo, pero hay una enfermedad que es mayor que una enfermedad física, y esa es una enfermedad espiritual. Diga conmigo: espiritual. ¿Tú sabías que muchas veces las enfermedades vienen por ataques espirituales? ¿Tú sabías que muchas veces no necesitamos orar por alguien para que sea sano de un dolor en la espalda que no se le quita con nada? Muchas veces necesitamos orar quizás por un espíritu, por una, algo espiritual que está atacando a esa persona o a esa familia y se está manifestando a través de un dolor o de una enfermedad. Entonces debemos nosotros orar y también entender que la sanidad no es nada más física. Dios no vino nada más a sanar mi cuerpo físico, vino a sanar mi alma y mi espíritu. De manera que cuando yo oro, debo también orar. ¿Te acuerdas cuando la mujer encorvada estaba caminando en el templo y Jesús oró para que ella fuera sana? ¿Te acuerdas el relato de esa historia? Y dice que había un espíritu que la había mantenido así. Entonces, de manera que muchas veces la oración nuestra no necesariamente debe ser por la sanidad física, pero también si hay algo que el diablo o demonios están usando para influenciar esa enfermedad, yo debo orar para reprenderla. Debo cortarla de raíz y debo orar por las personas que quizás también están padeciendo por esa situación. Entender que no es nada más físico, pero es espiritual. Y cuando Dios nos ha confiado los dones del Espíritu Santo no son simplemente para que nosotros nos sintamos poderosos, para que nosotros nos sintamos que somos mejores que otros o mayores que otros. No, los dones del Espíritu son armas, son como un armamento que Dios nos ha dado para nosotros contrarrestar las armas del diablo y los ataques del enemigo. Porque tú y yo tenemos un enemigo en común que es el diablo. Él está atacando tu vida, él es el enemigo de tu alma. Él no te quiere caminando con Cristo, no te quiere fiel en la iglesia, no te quiere sirviendo al Señor, él no quiere que tú ames a Dios, él no quiere que tú des tu tiempo, que tú des de tus talentos, él no quiere que tú des mucho menos de tus tesoros. Que no des nada a Dios, Él te quiere para Él, Él quiere gobernar tu tiempo, tu espacio, quiere controlarte y va a hacer todo lo que esté en sus manos para poseerte y poseer tu tiempo. Entonces tú tienes que entender que la batalla no es carnal, sino espiritual. Y Dios te ha dado dones que son como armas espirituales, sobrenaturales, para que tú puedas contrarrestar los ataques del enemigo en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. De manera que Dios nos ha dado armas espirituales. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas espirituales. Así que tú a veces ves tus hijos enfermos y tú dices: conchale, ¿pero qué es lo que pasa conmigo que se enferma todo el tiempo? Sale de una y entra en otra, sale de una y entra en otra. Tú necesitas orar por tu familia y cubrirlos espiritualmente y reprender al devorador en el nombre de Jesús. A veces ves, por ejemplo, tus finanzas. Tienes que reprender al devorador de ellas si te ves todo el tiempo en pobreza. A veces, muchas veces ves a nivel de trabajo, no sales adelante, aplicas por aquí, no estás en un trabajo estable, te cambias cada 3 meses y no hay estabilidad en tu vida. Tienes que orar porque hay alguien que quiere mantenerte esclavizado a la preocupación. Entonces debes orar, pero debes depender del Espíritu Santo y de sus dones espirituales para poder contrarrestar lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Porque la realidad es que has sido sanado. Diga conmigo: yo he sido sanado. Tú has sido sanado. Tú has sido sanado, pero tienes que hacer tu parte. Siguiente slide. Tienes que hacer tu parte. Siguiente, por favor. Haz tu parte. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿O no sabéis
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Entonces, debemos nosotros compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con otros. Comparte tu historia. Una de las cosas que son las tragedias más grandes del cristianismo es que la mayoría de cristianos no comparten su fe con nadie. No comparten su experiencia con Dios con nadie. No entendemos el primer y gran llamado que Dios nos hizo a través de su Hijo Jesucristo cuando dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, una de nuestras responsabilidades principales es predicar el Evangelio. Digo conmigo, predicar el Evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos de dones de sanidades y de milagros, no es una enseñanza para obtener conocimiento. Yo no quiero que usted se vaya y usted diga, wow, aprendí mucho hoy. No es para que usted se llene de información. No es para que usted salga y diga, wow, hermoso el mensaje de hoy. No, estamos hablando porque hay una urgencia en el cuerpo de Cristo que camine bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las tinieblas siguen avanzando, siguen levantándose. Si no, prenda la televisión, váyase a las redes sociales, mire lo que está sucediendo en las escuelas, mire lo que está sucediendo en los liceos, mire lo que está sucediendo en las universidades y pregúntese, ¿qué estoy haciendo yo para contrarrestar los trabajos del enemigo que está haciendo en el mundo? Y el Señor está esperando que su iglesia se levante. Mire sus hijos, el nivel de suicidio en jovencillos está aumentando grandemente. Los jovencillos a los 10, 11, 20, 15, 14 años pensando en quitarse la vida porque dicen que no hay un futuro, que no tienen propósito en la vida, que nadie los ama. ¿Y quién les está diciendo que nadie los ama? ¿Quién es el que le dice que no valen nada? ¿Quién es el que le dice que no se enfoquen en su futuro? Es el enemigo. Él se está metiendo por sus teléfonos y ustedes, esos teléfonos que ustedes le compran, esos iPads que ustedes le compran, Él los está usando para llenarle su cabeza de ideologías extrañas, de cosas extrañas. Y muchas veces nosotros somos a veces ignorantes de todo lo que nosotros estamos permitiéndole al enemigo hacer en nuestras casas. Y después nos preguntamos, ¿por qué mi hijo se me está perdiendo? ¿Por qué no ama al Señor? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué es que se me está yendo a la carnalidad? Es porque no estamos nosotros siendo testigos fieles. Y el Señor nos está llamando. Tú no puedes ser un testigo fiel si no tienes al Espíritu Santo. Si no tienes el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi llamado es, iglesia, a que usted pueda tomar de estos dones. Porque el Señor los ha dado para usted. Es para usted. Diga conmigo, yo soy calificado. Es para usted. Los dones son para usted, no son para mí nada más. Son para usted. Ahora, ¿quién ha experimentado un don de sanidad en algún momento? Han sido sanados en su cuerpo de una manera sobrenatural. Dios les sanó. Ok, baje su mano, manténgase allí. Ahora, ¿quién está aquí enfermo y necesita sanidad de algo? Levante su mano, ahí tenemos una mano. ¿Quién tiene una enfermedad, una condición, algo que necesita sanidad? Tenemos tres, ¿quién más? Cuatro, ¿quién más? Cinco, ¿quién más? Estoy hablando de cualquier cosa. ¿Ok? Dolor en la rodilla, cosas que no son, que permanecen, que están allí, que tú sabes que necesitas sanidad. ¿Quiénes son? Mantenga su mano levantada, porque quiero que tenga su mano levantada. Tenga su mano levantada. Ahora, los que levantaron su mano, que han sido sanados, miren a las personas que tienen la mano levantada. Siga con su mano levantada, por favor. Los que necesitan sanidad, ¿ok? Ahora, los que han sido sanados, yo les quiero decir que tú has sido empoderado para orar por sanidad por otros. Ahora yo quiero que tú te levantes, la persona que esté más cerca de ti, y vamos a orar. Así que si tú estás allí, levantaste tu mano, mantenga la mano levantada, por favor, si necesita sanidad. No la baje. Ahora usted que levantó su mano, vaya y ponga su mano en el hombro de esa persona. Vaya, vaya, sin temor. Y vamos a orar para que el Señor ahora nos sane. Y póngase de pie, vamos a ponernos de pie.
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor hoy se manifieste y pueda recibir hoy sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que sea que tenga, lo que sea que esté padeciendo. Daisy, usted cree que necesita sanidad hoy, ¿cierto? Entonces Daisy, levante su mano y la persona que quiere orar por Daisy, venga acá y ore por Daisy. En el nombre de Jesús. Ahora, esta es enfermedad física. Ahora, enfermedad espiritual. Si usted cree que usted está siendo atacado por el diablo, en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus sueños, en su vida, usted siente, a veces se levanta con una presencia maligna en su vida. A veces hay sueños locos que tiene. Usted siente que el enemigo le está cerrando las puertas, le está alejando de Dios, le está tratando de desanimar. Si usted se levante su mano también allí. Levante su mano y reciba hoy sanidad de parte de Dios en el nombre de Jesús. Reciba sanidad espiritual. Porque Él quiere sanarle también, hacer un milagro de liberación en su vida. ¿Dónde están los milagros y las sanidades? Están donde está el Espíritu del Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ore por esa persona que está a su lado. Yareli, ¿hay algo que usted tenga que necesite sanidad? ¿Necesita sanidad por algo? ¿Sí? Mano, Belkis, ore allí por Yareli. Aquí está con su bebé en sus brazos. Vamos a creerle que Dios va a hacer algo hermoso hoy. Vamos a creer que el Señor se va a mover allí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, sigue intercediendo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, mueve. Hay una unción de sanidad en este momento. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Hay una unción de milagro. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu del Señor está en este lugar. Gracias, Señor. Señor, muévete en medio de nosotros. Causa una sanidad en el nombre de Jesús en nuestros cuerpos ahora. Causa una sanidad ahora en nuestra alma, Señor. En nuestra memoria, Señor. Causa una sanidad en nuestro espíritu. Causa una sanidad en nuestra mente. Causa una sanidad ahora en nuestro corazón, Señor. Que se ha apagado, que se ha desanimado, que quizás se ha enfriado. Causa ahora, Señor, una sanidad, Señor. Ahora, Padre, enciende nuevamente el fuego de mi salvación en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. En el nombre de Jesús. Jesús, eres todo en mí. Creo que tú me has sanado. Creo que tú eres todo en mí. Creo que tú eres mi porción. Creo que tú eres más de lo que soñé. Eres más de lo que soñé. Jesús, eres tú.
retarte, quiero retarte ahora. Si tú sientes que algo ha sucedido en tu cuerpo, si sientes que Dios ha sanado, sientes, hey, yo tenía esto pero ahora no lo siento, si ese eres tú, sé atrevido y levanta tu mano. Si tú sientes que has sido sanado hoy de algo que Dios ahora ha tocado en tu cuerpo, no tienes que ser nice conmigo, no tienes que decir, ay pastor, no voy a dejarlo allí, que se quede ahí en el aire con esa invitación. No, si en verdad el Señor te ha tocado, si Dios ha sanado tu vida, tu cuerpo en este momento, levanta tu mano y di, hoy siento que Dios ha tocado mi cuerpo ahora mismo, pastor. ¿Habrá alguien acá que ha sentido un milagro de Dios ahora mismo? Hermana, ¿usted siente que Dios la ha tocado ahora? Amén. ¿Siente una mejora en lo que tenía? Gloria a Dios, vamos a darle un aplauso al Señor por eso. El Señor está tocándola, está sanándola porque la ama. Porque la ama y quiere verla sana. La enfermedad no es de Dios. Dios no nos da enfermedades. Él no nos ha dado enfermedad. La enfermedad es una consecuencia de la maldición, del pecado. Pero Él nos quiere sanar. Alguien más que ha sido sanado hoy, levante su mano y dice, pastor, yo siento que Dios me tocó hoy. Yo siento que Él me ha sanado hoy. Tenía dolor, ahora no lo siente. Gloria a Dios, un aplauso por eso. El Señor se está moviendo. Se fue el dolor en la rodilla. En el nombre de Jesús, alguien más. Sabes que la fe se contagia, ¿sabes? Cuando empiezan los milagros a salir adelante, los demás comienzan a suceder. Alguien más que diga, yo siento, pastor, que algo me sucedió a mí, algo siento en mi cuerpo que no está, que no lo sentía antes. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sientes algo espiritualmente que el Señor ha hecho? ¿Te sientes como que más libre? ¿El peso se ha caído? ¿Como que hay un fuego nuevo en tu corazón por Dios? Quizás algo espiritual que estabas padeciendo y hoy ahora el Señor lo ha roto. ¿Habrá alguien acá que se sienta de esa manera? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Ahora quiero terminar de esta manera. Si tú estás acá y tú dices, pastor, yo no tengo una relación con Jesús, yo no conozco al Señor, si ese eres tú, levanta tu mano allí fuerte y dice, yo quiero tener una relación con el Señor Jesús. Yo quiero creerle, quiero orar, quiero tenerlo en mi corazón, en mi vida. Yo quiero venir a Él. Si ese eres tú por primera vez, levanta tu mano allí. Habrá alguien acá que le diga sí a Jesús. Aleluya, gracias Señor Jesús. Habrá alguien acá. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por lo que está sucediendo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él quiere sanarte, Él quiere hacer milagros en tu vida. Solamente está esperando a que confíes en Él y le creas. Amén. Vamos a orar, quiero despedirlo de esta manera. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que el Señor alce su rostro de aprobación sobre su vida y le llene de paz, shalom. Que la palabra de Dios le guíe, que su mano le proteja, que su sabiduría le dirija, que su protección esté con usted y que usted sea sellado en Cristo hoy y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga, iglesia. El Señor es fiel. Estamos despedidos. Vamos a orar porque tenemos un banquete preparado allá afuera, así que vamos a darle gracias a Dios por la comida y vamos ahora a participar de este banquete, ¿sí? Señor, gracias por los alimentos que vamos a consumir. Gracias por este hermoso tiempo familiar que vamos a tener, Señor. Cuánto lo extrañábamos. Bendícenos, háblanos y bendice estos alimentos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga mucho. Vamos a comer.